El ex cine Tarapacá, como el ave Fénix, renace de sus cenizas. El alcalde Jorge Soria lo inauguró y lo rebautizó Salón Tarapacá. 10 años pasaron entre ambos nombres y un joven saxofonista iquiqueño puso la guinda de la torta. 10 años cerrado esperando una manito de gato. Al ex cine Tarapacá bien le cabe el acierto acuñado por un sociólogo local. Se sufre, pero se aprende. Se sufre esperando la remodelación y se aprende para no repetir la historia. Esto lo planteamos y te voy a decir que estoy orgulloso y feliz de poderlo inaugurar. Lo partimos como 10 años atrás, yo creo, no me acuerdo, y que ahora se cumpla. Así que un orgullo para Iquique y qué bueno que este espacio se le entrega a la comunidad para desarrollar el espíritu, que creo que es tan importante, el alma de Iquique, aquí de nuevo, recuperando este espacio para toda la comunidad. El ahora flamante Salón Tarapacá, que fue rematado a fines del siglo pasado, pasó de las manos de un empresario particular al municipio y después entró en la burocracia y estuvo allí un buen rato hasta que salió humo blanco. Es un eslabón más, como yo bien decía. Partimos también con lo que es la ex aduana, la vamos a entregar al arte, va a ser un gran museo. Lo que es en la calle Baqueano, tenemos donde está la Cormudesi, ese será el museo regional. La sala, que fue restaurada y dotada de moderna infraestructura, servirá a los propósitos de una ciudad que sueña con días mejores en el ámbito del desarrollo cultural y que guarda en el baúl de la nostalgia las anécdotas de antaño. Veníamos mucho al cine, con mi padre y madre veníamos mucho al cine. Mi papá siempre reclamaba por las colas porque decía que ni para llegar al Papa le gustaba hacer cola. Pero no, recuerdo imborrables con los compañeros aquí del colegio, del Don Bosco. No era, yo nunca fui muy bueno para la cimarra, la verdad, era como bien responsable, pero alguna vez también, una que otra vez, ¿no es cierto?, me arranqué a ver alguna película acá. El senador Fulvio Rossi acompaña al alcalde Jorge Soria en el corte de cinta. Los invitados se instalan en las cómodas butacas y comienza la función. Un trío de jóvenes músicos, liderados por un iquiqueño que estudia en Europa, recurre a todo su virtuosismo y se entrega al espectáculo. Estuvimos organizando este concierto ya hace un par de meses desde Viena. ¿Por qué desde Viena? Porque es allá donde nos encontramos por primera vez. Ella es mi profesora, actual profesora de la Universidad de Viena. Y comenzamos a discutir, claro, sobre esta idea de poder realizar un concierto en Chile. 3 jóvenes entusiasmados y un alcalde también pletórico con la idea de inaugurar el Salón Tarapacá. Queríamos tener un teatro que pudieran todos los artistas de Iquique tenerlo a diario, o sea, 365 días al arte, a todo aquel que quiere expresar sus sentimientos. No necesita arrendar un teatro, que hay el teatro de su ciudad. Los músicos accedieron a la idea del alcalde de inaugurar el recinto con un concierto de piano y saxo. Y este es el resultado. Este concierto de un joven iquiqueño, realmente notable, me gustó mucho. El saxo, el soprano, la chica, ¿no es cierto?, los saxo tenor y la pianista, creo que eran eslovena y no recuerdo si alemana y húngara, exactamente. El trío de intérpretes se manifestó feliz de conocer la ciudad y de asistir nada menos que a la inauguración del Salón Tarapacá. First of all, it's a very great pleasure for us to play on this great event, on the opening of the new theater room. This is also a great opportunity for us to show what we are doing, how we are working at home in Europe, how we are working together, yes, and we found all the people very, very kind, and there is always a big love. And as a guest, it's a very, very good feeling to be here. Yeah,
Yeah, first of all, I also want to say a big thank you to everyone, to the people here who are responsible for this activity in the city. I think it's very alive, and I think it's very nice to see how many people came today. So this, you show us that you care about the culture, and we are of course very happy to present ourselves all the way from Europe. La inauguración, que solo contempló la participación de este trío de músicos, descansó en su virtuosismo y en los anuncios del alcalde, que entregó algunas luces sobre sus futuros proyectos en el ámbito de la cultura. ¿Dónde está la Cormudesi? Ese será el museo regional. Y la cuadra del Teatro Municipal, que espero que todo pase a manos del Estado de Chile, del gobierno y de nosotros, del municipio. Es que vamos a ser parte de venir a ver nuestra cultura y nuestras expresiones.